El Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, ubicado en Mayabeque, convocó a un día de campo con productores de cultivos varios de la provincia. En el taller, especialistas del Inca presentaron las variedades de tomates con semillas propiamente cubanas. No era justo que se sembrara el tomate, que se mostraran 38 variedades o 38 líneas avanzadas y que los productores no pudiesen escoger las que ellos prefieren. La participación del productor es imprescindible en la mejora genética, porque es el que nos dice, mira, esta es la que quiero, yo la quiero evaluar en mis áreas, y ya sale directamente a introducirse más rápido en esa producción que tanto necesitamos. Los productores ganamos mucho en experiencia. ¿Por qué? Porque se garantiza, el productor puede observar las variedades cubanas que tenemos de mucha calidad, la producción que tienen en cuanto a sus características, en cuanto a tamaño, color de fruto, producción y resistencia, sobre todo a la sequía, que es el que se trabaja mucho en este taller. Nosotros aquí en el Inca nos da la posibilidad de obtener pequeñas dosis de semilla para reproducirla, y entonces la reproducimos a gran escala. Entonces yo mismo en mi casa de tapado, que es producción de postura, puedo llevarla al mercado. El fortalecimiento de los vínculos de centros científicos con los productores muestra resultados palpables en los campos del país. Podemos plantear que existe en estos momentos un vínculo de la ciencia a los centros científicos directamente con los productores, estableciendo todo tipo de alternativas para que las producciones mejoren, fundamentalmente las semillas. Entre las variedades seleccionadas destacan Delia, Girón 50 y dos nuevas líneas aún sin nombrar, obtenidas de los programas de mejoramiento, inducción de mutación y selección de híbridos. La institución científica facilita a los productores la capacitación, semillas y otros recursos, teniendo en cuenta una variada gama para contribuir con la producción agrícola a partir del fortalecimiento de las capacidades de la base productiva. Raiza Ortega Herrera, en directo.